En primer lugar quiero agradeceros eh, que hayáis correspondido a, a la convocatoria que os hemos hecho y que estemos aquí en el cerro, que es lo que nos ocupa, ¿no? Porque a veces las cosas, si no es gracias a vosotros que sois el eco expansivo de lo que se materializa en la ciudad en un día y en otro, pues a lo mejor esto pasaría más desapercibido, como sabéis de los superávit del año pasado. Entre las inversiones era la de recuperar las señas de identidad quijotesca, las únicas que quedan en Valdepeñas. Es bien cierto que el molino de Gregorio Prieto, el molino museo, es algo que Gregorio hizo en Suría, que no sé si conocéis también la anécdota, pero es el, el, el molino más grande del mundo, porque cuando dieron, eh, cuando dieron los metros de, del diámetro del molino, de cómo había que construirlo, pues el maestro de obras de entonces, estamos hablando de los años 40, entendió que el diámetro era radio. Y además entendió que radio era <laughs> interior, no exterior. Con lo cual cuando tiraron el círculo y se pusieron a hacer el molino, pues si os dais cuenta lo que es un molino tradicional de la mancha, que es como el que tenemos a la espalda, o los que hay en campo de cristana, que el molino de, eso, de moler trigo, pues el molino Gregorio Prieto se convirtió en un escorial, ¿no? Es cierto que esa anécdota ha hecho y da lugar a que hoy tengamos también a la entrada del pueblo como señal de identidad y de memoria artística de Gregorio y de su generosidad, porque la era de, era de él, además, y, y lo pagó él, además, o sea, íntegramente. Pero, bueno, no deja de ser algo inventado en el siglo XX, mientras que los molinos del siglo XVIII, XIX que había en La Mancha, entre los que se encontraba Valdepeñas, que corrían los pocos cerros que Dios a esta parte de la Castilla Seca le ha dado, pues estaban eh, el que tenemos a mi espalda y el que tenéis allí de fondo. El molino tiene también una parte romántica, porque hace 30 años... Un Valdepeñero que se exilió a Cataluña y que fundó el Trascacho, igual que era el Trascacho que era de Valdepeña se llevó la, las señas de identidad del Trascacho, creó una tertulia literaria en, en Cataluña, en Barcelona, bajo el, el título también del Trascacho catalán. ¿no? Eh, este hombre se llamaba Carlos Muñoz y se daba a sí mismo el título de faraute del Trascacho en, 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 en Cataluña. Bueno, a este hombre le fue bien y es el que yo conozca es el primer gesto de donación de eh, generosa, altruista eh, que un Valdepeñero hizo en su pueblo, ¿no? Ha, ha habido más, pero digo, de los que yo tengo, estaba entonces yo formando grupo, la, grupo artístico literal del Trascacho, como Julián Cagui nos acompaña. Este hombre vino al Trascacho, nos habló, tal, era un señor muy empático, muy buena gente. Y entonces eh, se le ocurrió que una de las cosas que se podía hacer, creo que era entonces el alcalde Don Esteban López Vega, era recuperar uno de los dos molinos que teníamos en el Cerro San Blas, y recuperó el que tenemos al la de eso han pasado 30 años y bueno pues el vandalismo eh, el abandono, todo hay que decirlo, pues ahí se quedó y en el devenir de todos estos años pues lógicamente había entrado en un estado de carencia y de abandono en el que había que volverlo a reconstruir. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos invertido en torno... bueno la obra salió por 35.000 euros, pero luego ya sabéis, la electricidad no iba. ...luego nada más sin terminar el molino... ...la puerta del molino la echaron abajo por el vandalismo... ...hemos incorporado cámaras de seguridad desde la torre que tenemos ahí... ...que abastece la línea de wifi Wimas para el pueblo... ...y a partir de ahí lo que hemos querido hacer... ...es dejar un testigo para nuestros hijos... ...de cómo eran los molinos de viento... ...que tan famosos y míticos hizo el Quijote... ...como veis se ha, ahora lo veremos interiormente... Se ha, eh, pintado íntegramente, se han puesto puertas nuevas, se ha iluminado que por la noche está iluminado, la capota también con materia vegetal se le ha cubierto, se han tenido que volver a repintar y a restaurar las aspas y al mismo tiempo también la, el otro molino que lo hemos dejado más como una muestra arqueológica para no reinventar pues lo que hemos hecho ha sido igualmente cerrarlo cubrirlo por encima que desde aquí se ve para que cuando llueva no le entre agua ni se genere humedad de dentro se le ha puesto puerta y lo que se ha hecho ha sido una consolidación de lo cómo estaban hechos los molinos que en este nuevo o, inven, o reinventado no se ve pero que como veis es un aparejo bastardo de lo que había aquí, que era tierra, cal, arena y lanchas. Y con eso hacían el molino, ¿no? El molino ocupaban estos sitios, aquí se traía el trigo, aquí se molía el trigo y de aquí salía la harina que alimentó durante posiblemente dos siglos a los eh, valdepiñeros. Es decir, aquí está la magia por la cual el trigo se hace harina para que después eh, se haga pan y, lógicamente, eh, con no poco trigo o harina sacada de estos molinos, algunos de los que estamos aquí y desde luego uh -huh. nuestros padres tomaron sus primeras sopas o papillas y desde luego hicieron sus primeros bollos. Bueno, en definitiva es lo que hemos querido hacer poner en valor esta señal de identidad y al mismo tiempo ahora lo hablábamos a bueno, cerrado, vamos a ver si con las entidades culturales, ya sean el Trascacho, que en Valde lleva el nombre del Trascacho, sea cualquier otra entidad sociocultural que lo pueda utilizar, pues para en primavera y verano, que además la panorámica desde aquí es espectacular, pues podamos generar una actividad, una vida social en torno al molino para poner en valor la inversión.